ما شاء الله تبارك الرحمن. اليوم 4 رمضان يوم الجمعة. ما شاء الله تبارك الرحمن. وادي تربة. طريق البعيدة ما شاء الله تبارك الرحمن. شوفوا ها. ما شاء الله تبارك الرحمن. فرض فرض. اللهم لك الحمد. اجيب هذه افقع بها راس اللي يقولها الجنوبية. هذه يا ابو بني رشيد جمع الغرفاء ما شاء الله تبارك الله.这流星谁见过？啊？陨石吧？这落哪儿了？ Había una mujer indígena que cada mañana subía a una colina para observar los alrededores. Una vez sintió que algo se movía bajo sus pies. Según ella, era como si la tierra respirara. Pero cuando se alejó unos 200 o 300 metros, oyó una explosión ensordecedora. Si hubiera sido más curiosa y se hubiera quedado para ver qué pasaba, habría muerto, seguro. Se ha comprobado que en la región de Yamal se han formado 17 cráteres durante los últimos 10 o 15 años. El pozo que hemos examinado este año es único en el sentido de que está en perfectas condiciones. No estaba lleno de agua y tenía unos 30 metros de profundidad. Tenía un radio enorme. Se podía meter dentro un helicóptero entero con el rotor. Y después de muchas especulaciones, el Pentágono confirmó el avistamiento de objetos voladores no identificados sobre unos buques de guerra en California. Las imágenes fueron filtradas hace cuestión de un par de años, pero ahora se está confirmando que son auténticas. Otra cosa ya es el misterio de la procedencia de estos ovnis. Nos va a ampliar ahora Gabriela Vélez. Esta cámara de visión nocturna capta este objeto volador triangular encima de un buque. Ahora el Pentágono confirma que esas imágenes fueron tomadas por el mismo personal de la Marina. Se trata de un conjunto de imágenes y videos que muestran objetos voladores no identificados zumbando sobre buques de guerra en la costa de California en el 2019. Algo que deberá ser incluido en un informe que se entregará al Congreso en junio y en el que calificarán como un fenómeno aéreo no identificado. Estamos a punto de ser testigos del inicio del cambio más grande en la historia de la humanidad.
La tercera ola de la pandemia está lejos de haber terminado. El número de contagios por semana casi se ha duplicado durante los últimos dos meses, según los datos con los que cuenta la Organización Mundial de la Salud. Su director advierte de que el mundo se acerca a la tasa de infección más alta desde el inicio de la crisis. Algunos países que hasta ahora estaban al margen viven el primer gran repunte de casos. Países que habían evitado la transmisión generalizada están viendo ahora un fuerte aumento de las infecciones. Uno de estos países es Papúa Nueva Guinea. Hasta principios de este año, Papúa Nueva Guinea había registrado menos de 900 casos y solo 9 muertes. En la actualidad se han registrado más de 9.300 casos y 82 muertes. Aunque estas cifras siguen siendo inferiores a las de otros países, el aumento es brusco y la OMS está muy preocupada por el riesgo de un brote mucho mayor. Era el desmayo en plena rueda de prensa de la directora de farmacovigilancia danesa, que se encuentra bien, según ha informado el gobierno. Estaban anunciando que Dinamarca suspende de forma definitiva la vacunación con AstraZeneca. Antes habían interrumpido su uso durante 5 semanas. Es el primer y de momento único país europeo que lo hace.